porque estamos aquí frente al Choliseo para el concierto de Metallica. ¡Vamos a conocer un par de gente! En términos de culos, ¿cuáles son las probabilidades de que tú conectes hoy? Ninguna. ¿Cuáles son tus expectativas del show? Oh, yo fui... ¿Tú viniste al otro? Yo he ido a los... Bueno, no son los tres, porque el primero en Irán Bison, pues por el sonido se jodió. En las otras 4 años atrás, 5, pues tuvo cabrón, que se jodió el techo. También el techo que hizo José yo, y se jodió. O sea, que en el primero se jodió el sonido, en el Irán Bison. En el segundo se jodió el techo. Así que, en conclusión, los rockeros son unos destructores satánicos de mierda que destruyen todo lo que ven. Si yo te dijera, Metallica es satánico, o sea, es del diablo, esa música... Nunca. ¿Corillo es satánico? ¡Son cristianos! Carajo. ¿Cuál es la mejor canción de Metallica? Juan, esa es la que va... Juan. ¿Tú eres metaliquero o tú eres alguien que... Estabas recogiendo y te quedaste aquí? No, tengo suerte de preso, pero no. Algunas personas argumentan que mochar es una actividad peligrosa en este tipo de conciertos. Yo pienso que es algo bien sano, que mochando nunca te va a hacer daño. ¡Eh, puñeta! Ella parece que es de mi estatura, pero en verdad ella está tres escalones encima mío. Es bajita con cojones. Tú sabes que yo no soy hater, tú y yo tenemos estilos que son un poquito diferentes en términos de lo que nos ponemos. Pero tú claramente cogiste la camisa de tu mamá. Esto es lo que yo me voy a poner para el concierto de Metallica. ¿Ustedes son qué? Madre e hija. ¡Esto es bien familiar! Pero ¿quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que una de las top bandas... ¿Tú te recuerdas del video de Enter Sandman? Seguro. Que salió un nene en la cama y salía el diablo y se lo clavaba bien cabrón. Y de repente es una banda, es como el atención del diablo. Exacto. Un hairstyle que define a los rockeros es el mohawk. Y hay muchos lugares para ponerse el mohawk, como en la chiva. Hay camisas apropiadas para un concierto de Metallica y también está esta fucking ridiculez. Hubo una época siniestra, yo tuve unas páginas negras en mi vida que a mí me encantaban los puteros. O sea, a mí me ponían los culos en la cara y lo que me delataba con mi novia era que yo llegaba todo escarchoso, Así que es bien importante para la moda que las nenas empiecen a ponerse glitter. Papá, yo puedo ir a los puteros sanamente. Pues claro, para que esto sea como que, mira, normal, mira, esto es Metallica, mira, las uñas, los labios, esta es cultura. Seguimos con las camisas ridículas en el concierto de Metallica. La única persona que tiene rayitas, que es la que hay, brother. Cabrón, yo te quería conocer, pero ya no te quiero conocer. Estoy siendo un tierra. En estos conciertos uno se encuentra todo tipo de personas, particularmente personajes, a veces hasta personajes famosos de películas. ¡Ea, puñeta, Gandalf! Encontramos a alguien especial. El único negro en todo el concierto. Damas y caballeros, con ustedes, el Ñengo Flow rockero. Quédalo aquí. ¿Sabes que tiene un ornamento satánico sobre tu cabeza? ¿En serio? No lo sabía. Se ve cabrón. Beverly, ¿tú conoces a otra Beverly? Sí, conozco a otra Beverly. Y es una pendeja. Más o menos. Odiado, pendeja, Beverly, de la escuelita. Me recuerdo de ti, canto de pendeja. Eric, ¿tú conoces a otro Eric? Sí, conozco a otro Eric. Los Eric son todos unos pelabichos. Lúgaro, te amo. Mi amor, estás bien. Un mensaje. Buena. ¿Sabes qué, Lúgaro, ve estos videos? Lúgaro, mi amor, te amo. Lúgaro. Yo te voy a pagar el Audi. Si te dieran escoger el último concierto de Metallica en la historia, va a ser en Nueva York y tú puedes ir, o va a ser en Puerto Rico y tú puedes ir. ¿A cuál tú escogerías ir? Puerto Rico. Fuck Puerto Rico, man. Yeah. Fuck Puerto Rico. Oh, fuck Puerto New Rico. York. Fucking Amish. Fuck Puerto Rico. Suave, gorillo. El mejor comediante de el universo entero. Y permito que mi hija salga con él. Entra luz. ¡Tiene gorillo! ¡Pásenla, cabrón! Ok, Corillo, gracias por ver ese video súper triunfal aquí en el concierto de Metallica. Tengo que hacerle un anuncio bien importante y es que próximamente se va a estar llevando a cabo mi segunda gira alrededor de todo Puerto Rico. Mi primera gira estuvo cabrona,
fue stand-up comedy. Esta gira va a tener stand-up comedy, también va a tener sketch comedy. Va a estar Kiko, va a estar Melissa, va a estar Eira Güero y la vamos a pasar cabrón. Va a ser un show bien dinámico, bien explosivo. Voy a estar en el Teatro Tapia, voy a estar en el Teatro La Perla, voy a estar en el Bellas Artes de Humacao, en el Teatro Yagüez y en el Teatro Taboas de Manatí. Vayan, vamos a pasarla cabrón. La historia del mundo, de acuerdo a Chenty Drach, taquilla en Ticket Pop. ¡Suave, gorillo!